Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video, cuyo titular es BED Project número 105, módulo servicios, entrega número 7. Hablaremos del tema que corresponde hacer la adición del proceso para cuando hay que agregar servicios que no se encuentran incluidos en la lista que ya hemos conocido en el anterior video. Elementos, por ejemplo, a nivel de servicios para belleza o servicios para adiestramiento o servicios para consulta. Entonces, de la buena lista que tenemos, hay un tanto de cosas ahí que, por ejemplo, son bastantes, entonces tenemos pie para poder elegir qué queremos y lo que no queremos. Pero en el caso del adiestramiento o en el caso de la belleza es un poquito diferente, pero vamos a encarrilarnos un poco más en la parte del adiestramiento. Sin embargo, el proceso debe quedar escrito tanto para la consulta, para la belleza, como para adiestramiento. Podría ser el mismo formulario, pero no, lo vamos a separar en tres, pero vamos a estar usando la misma tabla, ¿no? Respectivamente, para cada uno de ellos, la tabla va a ser siempre la misma, de servicios, productos. Esa se va a trabajar. Pero, ¿de qué manera lo vamos a trabajar? Bueno, nosotros tenemos lo siguiente, vamos a empezar acá. Vamos a cargar nuestro BED Project, ahí lo tenemos. Entonces, vamos aquí a cerrar esta ventana, clic derecho, cerrar, y vamos a remitirnos a lo siguiente, aquí vamos a activar, vamos a decir tipo de objeto, vamos a buscar nuestra tabla que se llama de servicios productos. Acá la tenemos, de servicios productos. Inclusive vamos a ponerlo así. Servicios productos. Ahí está, esa tablita. Esa tablita tiene una estructura y es la siguiente. Vamos a decirle acá clic derecho, vista diseño. Veamos muy puntualmente la estructura que posee esta tabla. Tiene un ID SBC, que es un número que apunta automáticamente porque tiene un tipo dato autonumeración. ¿Eso qué quiere decir? Cada vez que nosotros agregamos uno nuevo, él va a apuntar el número correspondiente. El número podría ser 1, 2, 3, podría ser 99, podría ser 999, podría ser 1000, depende, ¿no? De lo que va pasando. Bueno, servicio descripción. Bueno, ahí se anota el nombre del servicio. Clase. Entonces, en la palabra clase, ¿no es cierto? Nosotros en este momento en la palabra clase, en la parte de búsqueda, no tenemos en este momento nada correspondiente a la parte de clase. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros aquí apuntamos, ¿no es cierto? Apuntamos acá, abrimos, podríamos elegir desde ahí un cuadro combinado y elegir respectivamente la clase, pero no lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo de una manera diferente. Valor, el valor se escribe según lo que valga ese servicio. Letra, que guarda dos letras, ID, que es la combinación que va a quedar finalmente del proceso, y activo. Esos tres elementos no se van a tomar en cuenta en el proceso, porque eso se hace internamente por medio de otro mecanismo que ya tenemos allí activado, que lo vamos a ir llamando poco a poco. Bueno, entonces, en palabras sencillas, lo que vamos a hacer es armar un formulario con los campos descripción del servicio, clase del servicio y el valor. Solamente tres campitos van a operar acá. El primero, el que corresponde a letra, ID y activo, eso no se va a ver, pero se va a trabajar internamente por medio de código. Así va a funcionar esto. Y cada vez que entremos a cualquiera de los tres elementos, consulta, belleza o adiestramiento, entonces él inmediatamente dispara para empezar a acomodar. Bueno, ya vamos para allá.
Entonces, empecemos la labor. Bueno, entonces, en primer lugar, como estamos trabajando acá, entonces, como nosotros de hecho, ¿no? A nivel del proceso, vamos aquí a tomar panel principal, ahí vamos a activarlo. Entonces, de hecho, nosotros acá vamos a buscar, ahí, le damos 1, 2, 3, enter, enter. Cuando entramos acá al servicio, ¿sí? Tenemos un tamaño en el formulario. Nótese que este es el tamaño que tenemos en el formulario y eso es lo que tenemos que revisar. Cuando le decimos crear, entonces el tamaño del formulario aumenta un poquito. Si en ese momento nosotros vamos a agregar elementos, ¿no es cierto? Entonces acá, en este punto que está acá, podemos ir ubicar el botón respectivamente para poder agregar ese nuevo servicio, ¿correcto? Entonces nos deberá abrir una nueva ventanita, o sea, un nuevo formulario, ¿sí? Donde simplemente vamos a hacer el ingreso de esa información. Pero entonces, cuando eso se abra, sería interesante que el formulario que está detrás, ¿no es cierto? Y el que está también detrás se cerrara, ¿sí? Se cerrará este que está aquí y se cerrará el que está detrás. Bueno, entonces para poder hacer eso, lo haríamos de la manera siguiente. Bueno, entonces vamos aquí a cerrar y vamos aquí a cerrar. Entonces vamos a hacer el molde del formulario, ¿no es cierto? Del formulario que trabaja el proceso, que trabaja el proceso de permitir la adición del dato. Permitir la adición del dato. Bueno, entonces para eso vamos a crear un formulario en blanco, ¿sí? Le hacemos un clic derecho, le decimos guardar y lo vamos a llamar FM Servicio. Vamos a ponerle acá Servicio Consulta. Entonces vamos a ponerle CS Consulta. Si fuera belleza, entonces le ponemos BE. Y si fuera adiestramiento, le ponemos AD. Ya sabemos que son los conceptos a nivel de cada uno de ellos. Entonces, FM Servicio CS no existe. Bueno, entonces aquí cerramos. Una vez que ya lo tenemos, entonces hacemos un clic derecho y le decimos vista diseño. Pues el formulario inicialmente tiene un tamaño. La longitud por el lado del ancho es de 12 y un poquito. Entonces dejémoslo en un término puede ser de 15, está bien de 15. Y lo dejamos en un término puede ser de 10, desde 6, puede estar bien de 6. Ahí está, perfecto. Inmediatamente, entonces, ese formulario como tal, vamos a ubicarle, ¿sí? Vamos a ubicarle el origen de registro. Entonces, acá vamos al origen de registro, ahí tenemos activo el formulario, nos vamos al diseño, nos vamos a la hoja de propiedades, nos vamos al dato, y en donde dice origen de registro, entonces vamos a escribir tabla. Servicios, producto, ahí está, y le damos tabulador. Bueno, adicionalmente, como vamos a agregar un dato, entonces donde dice entrada de datos, ahí le vamos a escribir que sí. Donde dice permitir agregar, sí. ¿Listo? Bueno, otro punto importante: el formulario como tal, el formato de este formulario, ¿cómo iría? Entonces, donde dice título, escribimos módulo servicios. Donde dice centrado automático, entonces le vamos a decir acá que sí. Donde dice selectores de registro, le vamos a decir que no. Donde dice botones de navegación, no. Donde dice, por ejemplo, en este caso, cuadro de control, le vamos a decir no. Donde dice botón de cerrar, le decimos no. Donde dice botón de minimizar, le decimos ninguno. Ah, bueno, aquí pasemos hacia atrás, donde dice botón de desplazamiento, ahí le decimos ninguno. Bueno, entonces ya esa parte queda lista, vamos para la palabra otras. Y acá, entonces, aquí en otras, en donde dice emergente, ahí
le decimos al y flecha abajo, ¿no es cierto? Y ahí le decimos sim. Y donde dice modal, sí, donde dice modal le decimos que sí, es modal. ¿Listo? Bueno, entonces esa parte ya queda montada. Parte siguiente. Vamos a agregar solamente tres cositas. Tres cosas nada más. Bueno, entonces, cogemos acá y anotamos en primera instancia el servicio del producto. Ahí está. Entonces, el servicio del producto como tal, acá, vamos a dejarlo de esta manera. Entonces, lo alineamos a la izquierda y lo emparejamos acá con ajustar al más ancho y luego lo alargamos un poquito de tal manera que quede más o menos a este tamaño. ¿Está bien? Bueno, digamos que quede así. Y acá este lo alargamos un poquito más para que quede así. Bueno, este, entonces, el formato acá sería color verde. Ahí, y el color del texto sería negro. Sería centrado, ¿no es cierto? Y resaltado. Y acá pues le pondríamos completico, ¿no? Entonces, descripción del servicio. Perfecto. Acá simplemente como está le ponemos color negro y listo. Bueno, entonces una vez que está esto, si queremos que nos quede un poquito mejor, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, acá, bueno, dejémoslo así como está. A continuación viene la clase, ¿no? Entonces, para la clase, vamos acá a decirle diseño, abrimos acá y montamos lo siguiente. En la clase vamos a establecer un cuadro lista, ¿sí? Un cuadro lista. Entonces, el cuadro lista acá lo activamos, ahí está. Y en el cuadro de lista le decimos escribir valores. Acá le damos siguiente. Y los valores que vamos a anotar acá son los siguientes. Entonces aquí le ponemos cirugía, tabulador, vacunas, tabulador, hospedaje, tabulador, hotel canino, tabulador, extraconsulta, tabulador, domicilio. Bueno, prácticamente serían esas. Ok. Entonces, una vez que está acá, le decimos siguiente. Esa información, ¿dónde la vamos a guardar? Almacenemos esa información en un campo. ¿Cuál es ese campo? Clase. Y le decimos siguiente. Es decir, cuando nosotros estamos allá, ¿sí? Aquí le ponemos clase servicio, ¿sí? Clase servicio, ¿sí? O clase línea, ¿sí? Clase línea del servicio. Más bien así. Entonces, ahí le damos finalizar. Bueno, entonces acá cuadramos esto, lo subimos esto un poquito más acá. Este elemento lo corremos acá, ¿no es cierto? Ahí puede ser. Ahí está bien, entonces lo vamos aquí a alinear, vamos a organizar, vamos aquí a alinear, vamos a alinear a la izquierda, luego aquí le decimos tamaño y espacio, le decimos ajustar al más ancho, ¿correcto? Entonces esto acá lo vamos a cuadrar un poquito más acá, puede ser a este tope, ahí como está, bien. Y después de eso, entonces, ¿qué le vamos a poner acá? Entonces, el formato, vamos a ponerle aquí color a este, ahí está. Este lo dejamos con negrita, ok, bueno. Seguidamente acá, bueno, entonces, como acá vemos, esto se va a ampliar un poco más, entonces vamos a dejarlo a 7, está bien.
Puede estar bien así. Bueno, entonces ahí va a aparecer la clase y va a quedar almacenado en el campo clase. Bueno, luego de eso viene el valor, ¿no? Entonces, el valor. Entonces, para eso vamos aquí a adaptar el valor. Ahí está. ¿Sí? Entonces, el valor lo vamos a poner por acá. Entonces, este de acá lo ponemos por aquí, en este punto. Vamos a dejar el tamaño un poco más grande, entonces organizar, alinear a la izquierda, a tamaño y espacio, ajustar al más ancho, ¿sí? Y lo vamos a poner un poquito al tamaño de lo que está acá. Ahí está bien. Alineamos a la derecha y luego lo que hacemos es colocarle acá el formato a este y a este le ponemos el color negro al texto. Ok, bueno, aquí otra vez, entonces le decimos derecha. Acá, como tal, el valor, entonces este valor acá, vamos a subir un poquito más acá, y este elemento le vamos a subir el tamaño de la letra, puede ser a 12 puntos, ah, no, a 14, mejor está mejor. A 14 puntos. Y acá, como es moneda, le decimos sin decimales, 1, 2, 3, ¿sí? Sin moneda, entonces ahí está ya presente. Ok. Entonces, decimos también otra cosa. Vean. Si todos estamos de acuerdo en que es así, tiene que grabarse la información. Entonces, para grabar la información, aquí en este botón tenemos que tener el presente dos botones. Ahí. Tenemos que tener presente dos botones. Entonces, un botón para grabar, ¿sí? Entonces, acá donde dice operación con registros, hay uno que dice guardar registros. Listo, siguiente. Entonces, acá le decimos siguiente y finalizar. ¿Listo? Bueno, este botón que está acá, si es el caso, vamos a escribirle una leyenda que diga guardar dato, ¿sí? Guardar dato. Y bueno, y aparte de eso, en donde dice organización de pie de imagen, ahí abrimos y le decimos derecha. Listo, entonces este lo que hacemos es simplemente ampliarlo al tamaño parecido como está acá con este, entonces lo ampliamos al tamaño, elegimos el cuadro de texto y elegimos el botón y le damos organizar y le decimos tamaño y espacio, ajustar al más ancho y luego alinear a la izquierda para que queden parejos. Bueno, este botón está un poquito grande, entonces lo vamos a recoger un poquito, ahí está bien así, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos este botón así, entonces vamos a decirle acá vamos a copiar, entonces control C, control V, ahí. Y este elemento que está acá, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a correr. 1, 2, 3. Lo mismo aquí pasará también. 1, 2, ay, perdón. 1, 2, 3. ¿Listo? Ahí está ya. Bueno, entonces, acá diremos cerrar. Cerrar formulario. ¿Sí? O cerrar labor, como quieran. O cerrar tarea. ¿Sí? También puede ser como quieran. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos eso, ahí está. Una vez que ya tenemos eso, entonces, estos botones, así como están, aquí en formato, en color, vamos a estipularle. Este color puede ser este que tenemos acá y le ponemos el color amarillo. Ahí está bien y le resaltamos, ¿correcto? Adicionalmente, este de acá tiene el dibujito que no va acorde con lo que está ahí, entonces tenemos que ponerle un diseño bien bonito. Entonces, para eso vamos acá a diseño, hoja de propiedades y a este botón donde dice imagen.
Entonces vamos a abrir y aquí dice examinar. Entonces pues vamos a elegir cuál botón nos puede servir para eso. Pero entonces, de acá nosotros tenemos algunos propuestos. Entonces podemos buscar uno que diga cerrar. Cerrar ventana, ¿sí? Aquí dice, por acá, me echa a ver. Orden, no, no hay así como el que yo quiero. Cerrar ventana, está este, pero no, este no nos sirve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, yo me voy a remitir a mi banco de datos de lo que yo tengo acá y voy a tratar de buscar uno como acorde a eso. Entonces, me voy a tener que ir por examinar. A ver, ¿a dónde puedo irme yo? Bueno, datos, voy a buscar acá en 2016. Buscar acá imágenes, imágenes acá. Ay, no. Imágenes acá. Tampoco. Bajemos acá un poquito acá. Ah, no. Espérate un momentico, aquí simplemente le digo dio todos, todos. Bueno, ahora sí, ahí se dio. Entonces, iconos grandes, ahí está. Ay, pero espérate. Entonces, acá. Eso, ahí está. Aquí lo que voy a hacer es buscar la imagen de cerrar el formulario. Entonces, cerrar un formulario puede ser este que tengo acá. Ese me puede servir. Listo, ahí está. Entonces, ese es el formulario para cerrar. Bueno, entonces, una vez que tenemos acá los datos ya montados, ¿no es cierto? Aquí vamos a hacer el formato, vamos a decirle acá efecto de forma, bisel, y vamos a tomar este que está acá para que nos quede mejor. Bueno. Entonces, ¿cuál es la intención? Cuando nosotros grabemos el dato, cuando guardemos el dato, importante, vamos aquí a la hoja de propiedades y en eventos, en donde dice macro incrustada, entonces aquí vamos a abrir. Y acá en la macro incrustada, entonces acá termina todo el proceso y acá agregamos otra opción. En este caso la opción dice cuadro de mensaje, ahí, por ejemplo. Entonces, ¿qué mensaje le vamos a poner? Entonces, su registro se guardó exitosamente. Exitosamente. Punto. No más. ¿Sí? El título de la ventana, entonces vamos a ponerle aviso raya BEP Project. Y cerramos. O sea, eso habrá de pasar cuando guarde la información. Bueno. Por otro lado, cuando vamos a cerrar la tarea, ¿sí? Entonces representa cerrar este formulario. Bueno, entonces, al cerrar este formulario, entonces acá hay una instrucción, eso lo vamos a quitar y vamos simplemente a generar código diciendo lo siguiente. Entonces, ahí simplemente vamos a decir do cmd punto close hace for, ahí está, coma, entonces le ponemos mi punto name. ¿Listo? No más. Y guardamos. O sea, de esta manera salimos de ese formulario. Bueno, ¿qué pasa con este formulario cuando se carga? Este formulario cuando se carga, les decía yo que tenemos que cerrar el anterior formulario y el anterior, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que cerrar dos formularios. Uno se llama FMSS Servicio 1. CS Servicio 1, Servicios 1, y el anterior es FM Menú Servicios, ¿no? Así se llama. Aquí, sin embargo, para que nosotros tengamos presente, vamos a poner la palabra servicios para saber cuáles son. Entonces,
FM menú servicio se va a cerrar y el otro es FMCS servicio 1 se va a cerrar. Bueno, entonces, en el momento en que yo estoy abriendo acá, cuando yo voy a abrir acá el formulario, hay una parte que dice al cargar. Es al cargar. ¿Qué va a pasar cuando se tome la acción de cargar? Acá le decimos generador de código. Entonces, al cargar, usted tendrá que cerrar do cmd.close, hace for, coma y entre comillas el nombre del formulario que se va a cerrar. Entonces, ¿cuál se va a cerrar primero? FMCS Servicios 1, cierra comillas, y también se va a cerrar close, hace for, ahí está, coma, se va a cerrar FM menú servicios. Se cierran tanto el uno como el otro para que se dé el paso a abrir el que queremos trabajar. Bueno, punto ahí. Entonces guardamos acá. Bueno, una cosa importante es que cuando se vaya a cerrar la tarea, como nosotros en ese momento, al cerrar la tarea, queremos actualizar la información, ¿no es cierto? Entonces, al cerrar la tarea y al cerrar el formulario, o sea, una cosa es cerrar el formulario y otra cosa es al cerrar el formulario lo que debe de pasar, ¿correcto? Entonces, al cerrar el formulario, vamos a mirar acá donde dice al cerrar el formulario, ¿sí? Al cerrar el formulario, ¿qué debe de pasar al cerrar el formulario? ¿Sí? Entonces, hacemos aquí un clip y vamos a extraer, acá vamos a generar un procedimiento, ese procedimiento DAO. Entonces, el procedimiento DAO significa que vamos a correr, ¿sí? Una información que se encuentra inscrita en un formulario que trabajamos anteriormente, que se llama FM Proceso Servicios. Entonces vamos a mirar esa información rápidamente cómo está montada y la vamos a traer acá. Entonces acá buscamos FM Proceso Servicios, ahí lo tenemos. Clic derecho, vamos aquí a la vista del diseño. Entonces la información que se encuentra conectada con este botón que está aquí. Vamos a decirle acá, hoja de propiedades, ver el procedimiento de evento. Entonces, toda la información que se encuentra conectada acá va a correr cuando se cierre el formulario. ¿Eso con qué fin? Con el fin de que actualice el código. Que actualice el código. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, tomamos la información toda, como está ahí, toda. Ahí, ¿sí? Vamos a copiar eso así. Control C y lo tenemos ahí en el portapapeles. Wow. Y esa información, así como está, la vamos a conectar en el proceso que está acá, aquí, cuando vamos a cerrar el formulario. Se va a producir ese fenómeno. ¿Sí? Ahí se va a producir el fenómeno, acá, cuando se cierre el formulario. Entonces aquí vamos a copiar. ¿Sí? Esta partecita que está acá se va a borrar porque ya pues acá la tengo. Bueno, entonces, cuando el formulario se cierre, lo que él va a hacer es lo siguiente. Él va a tomar la tabla que se llama T, servicios, producto, y va rápidamente y hace su proceso respectivamente. Una vez que lo hace, entonces ya deja instalado ese código, ¿sí? El código. Y una vez que ya está instalado, entonces es cuando ya podemos proceder a crear, ¿sí? O sea, esta es una manera como de decir, vamos a dejar instalado para después cuando lo veamos, entonces vamos a crearlo, ¿sí? Bueno. Entonces, ahí ya queda esa parte montada, ¿correcto? Tal como está ahí. Entonces, guardamos la información. Entonces, está listo todo lo que hay que hacer acá. El color del fondo de este formulario, entonces vamos a ponerlo color naranja.
Entonces, esto lo vamos a poner un poquito más oscuro aquí. O este, ahí, color naranja. Estos dos botones, entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente abrir. Y acá donde dice diseño, en hoja de propiedades, en formato. Entonces, donde dice, color al mantener el mouse, color plano. Entonces, color presionado, color al mantener el mouse aquí. Entonces, el color al mantener el mouse va a ser el color amarillo, puede ser este que está acá. ¿De acuerdo? Ahí. Bueno, entonces vamos a darle acá un clic, guardar, ¿sí? Clic derecho, cerrar. Hay una cosa aquí especial. Bueno, vamos a mirar cómo nos quedó. FMCS Servicio 1, vamos a tocarlo. Ah, no, espérate. Acá, entonces, Servicios, FM Servicios, bueno, acá como no tenemos servicio, Servicios. Ahora sí, acá lo tenemos, FM Servicios CS. Bueno, entonces, en este momento nuestra tabla posee 187 registros. ¿Sí? 187 registros. Entonces acá, cuando nosotros vayamos a agregar la información del servicio como tal con respecto a la vacuna, por ejemplo, entonces acá le vamos a dar un clic. ¿Sí? Entonces ahí aparece el cursor aquí, tictilando, entonces le vamos a decir vacuna. Esa se llamaría parvovirosis, ¿no? Entonces, vacuna parvovirosis, primera dosis, ¿no? Primera dosis. Cuando le damos un enter, entonces acá vamos a elegir cuál de esas es. Entonces, vamos a decirle aquí vacuna. Cuando le damos un enter, ¿qué precio? Entonces, ¿qué precio tiene esa vacuna? Entonces, vamos a decirle que la vacuna tiene un precio de 35 mil pesos. 1, 2, 3. ¿Listo? Vamos a guardar el dato. ¿Listo? Y después de que guardamos el dato, vamos a cerrar. Entonces, en ese momento ya el proceso de actualización se dio. Si en ese momento yo entro acá a mi menú de servicios a crear, pues ya tengo que ver por allá abajo esa palabra vacuna, ¿no? Vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar. Entonces acá, vacuna, vacuna, vamos a seguir bajando, espérate, a ver, vacuna antirrábica, a ver qué pasó, pero a ver. Ya, no me dio, simplemente porque la palabra vacunas, ¿sí? Vacunas está aquí un poquito diferente y por esa razón es que no nos dio, ¿sí? Bueno, vamos a aquí a entonces hacer lo siguiente. Si nosotros en este momento, por ejemplo, cogemos acá proceso, servicios, vamos a volverlo aquí a activar. Corramos ese ítem acá y volvemos a mirar. A ver, vamos a mirar allá. Echemos ojo en el último a ver qué fue lo que pasó. Entonces sigue saliendo allá la palabra vacunas que no nos da. ¿Sí? ¿Por qué no nos da? Porque la palabra letra, ¿sí? Y activo no los tenemos trabajados. Entonces letra y activo tenemos que trabajarlos. ¿Correcto? Bueno, eso procede de que sencillamente en el proceso del formulario acá, ¿no? Vamos a la vista del diseño. Cuando nosotros estamos guardando el dato, tenemos que aplicar ahí en ese momento esa parte. Entonces resulta que aquí en agregar datos, aquí tenemos que tomar, por ejemplo, letra. Vamos a tomar letra por acá. Y vamos a tomar, por ejemplo, ID acá. Y vamos a tomar, por ejemplo, activo acá. ¿Correcto? Bueno, una vez que los tenemos, entonces ya estos, al simple hecho de haberlos movido, al simple hecho de haberlos movido
Al espacio del detalle ya quedaron declarados y a través de Visual Basic ya se pueden observar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Tomamos este elemento, lo quitamos. Este lo quitamos, este lo quitamos. Acá le quitamos esto también, ¿sí? Bueno, entonces me eché a ver qué más queda acá. Vamos a echar aquí una miradita. Etiqueta 2, etiqueta 3, listo, no hay nada más. Etiqueta 2, ¿cuál es? Ah, sí. Etiqueta 3, listo. Y el cuadro de lista respectivamente. Bueno, entonces ya quedó ahí esa parte. Entonces, ahora mire lo que viene acá. Entonces, vamos a coger el botón acá, este botoncito que está acá. Entonces, en el evento, acá dice macro incrustada. Entonces, cuando aquí este dato está guardando la información. En el momento en que guarda la información, entonces cuando recibe el enfoque, que suceda eso, ¿no es cierto? Acá, cuando reciba el enfoque, que suceda eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces, simplemente lo que va a hacer es esto. Me punto letra. ¿Sí? Me.letra es igual, entonces aquí lo que tiene que hacer es coger simplemente dos letras, ¿no? Dos letras. A ver, entonces aquí cogemos el término. Mit, vamos a tomarlo así, el término M, mitad, ¿no? Mit, correcto. A ver, espera. Bien, entonces el botón que tenemos acá que dice guardar dato, ustedes tendrán lo siguiente. Bien. Acá en donde dice macro incrustada, entonces él inmediatamente guarda y procede a hacer lo siguiente. Una vez guarda, entonces en el procedimiento de evento que dice al recibir el enfoque, va a establecerse este código que sería así: me.letra igual MID, que significa mid o medio, que es el proceso que nos sirve para ubicar una posición y extraer, ¿no? Entonces, mid. Abre paréntesis, abre corchete, clase, que es el campo que tiene la palabra, por ejemplo, cirugía, hospedaje, hotel canino. Entonces lo que va a hacer es extraer solamente las dos letras primeras, por eso pone la posición 1 y de ahí 2. Entonces cerramos con corchete al 0.93, luego coma, luego 1, luego coma, luego 2 y cerramos paréntesis y damos un enter. Y luego me.activo igual a true, o sea que la casillita de activo se marque. Una vez que ya está eso, listo, ya ahí quedó prácticamente esa parte montada. Bueno, una vez que ya eso está, entonces vamos a proceder a ver cómo nos va. ¿Listo? Cerramos acá. Entonces, acá en el proceso, vamos a volver a correrlo para mirar cómo quedó. Ahí ya lo hizo. Y ahora vamos a ir a la tabla de servicios, productos. Y le decimos acá control fin y entonces acá tenemos que, bueno, ahí no pasó nada porque simplemente pues el proceso allá no estaba generando nada. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a salir de acá, vamos a eliminar este registro, ¿sí? Y vamos a volverlo a hacer de nuevo, creándolo otra vez. Entonces ahí vamos a escribir vacuna. Parvo, eso es parvo, virosis, primera dosis. ¿Listo? Entonces acá elegimos vacunas, luego acá le damos un enter y ahí escribimos 30.000. Una vez que esto vamos acá, vamos a guardar. Su registro se guardó exitosamente y vamos a cerrar. ¿Sí? Vamos a volver a revisar nuevamente.
Bien, entonces aquí podemos darnos cuenta de lo siguiente. El número quedó así. 189, vacuna parvoviroses, vacunas, 30.000, va, o sea, va es la expresión que es el resultado de haber extraído de clase dos letras, que son B y A. Y activó el cuadrito para saber que ya pues ese servicio quedó montado. De esta manera, por ejemplo, cuando nosotros vamos a entrar aquí a FMenú Servicios, ¿no es cierto? Y le decimos allá crear, vamos a mirar allá donde dice vacunas, vacunas. ¿Sí? Miremos dónde quedó, 187. Vacunas, ¿sí ve? Ahí entonces, ahí quedó construido. Pero entonces aquí como tal, el número quedó de esta manera, entonces vamos a hacer lo siguiente, así. Aquí podemos hacer un clic derecho y le decimos ordene de la A a la Z, ¿sí? Para que quede OK. ¿Sí? O simplemente, otra cosa que podemos hacer acá es desde acá, clic derecho y le decimos ordene de menor a mayor. Y ya. Con esto es suficiente y entonces al final vamos a encontrar que ahí dice vacunas, ¿sí? Entonces acá dice vacuna y acá dice vacunas. Bueno, si nosotros queremos modificar la cosa, acá, bueno, ya sabemos que nos paramos aquí, acá le damos un clic, entonces aquí podemos quitar esa letra A, ¿no es cierto? Y ya quedó. De esta manera, cuando yo vuelvo a entrar, ¿sí? Y reviso allá al final, pues ahí ya dice vacuna, ¿sí? Vacuna parvovirosis primera dosis. Ahora tenemos que entonces conectar esa información ¿en dónde? Tenemos que conectarla acá, en este espacio que tenemos acá, ¿sí? Bueno, entonces este formulario, vista diseño, ¿sí? Aquí vamos a hacer un clic derecho y cerramos. Este formulario, entonces acá conectamos ese dato. Entonces aquí simplemente cerramos hasta por acá. Y el botoncito que estamos nosotros trabajando acá de este clic derecho, vista diseño, pues más sencillo. Mire, cogemos acá simplemente este botoncito, le damos un copy y acá simplemente en el encabezado del formulario le damos un pegar y lo movemos a la derecha, lo bajamos un poquito ahí. Ahí, entonces acá le ponemos. Este elemento que está acá, le vamos a quitar la imagen. Tabulador. Entonces nos pregunta él que desea quitar la imagen de este control. Sí, listo. Y acá simplemente vamos a escribirle crear nuevo ítem. ¿Sí? Pues entiende que es aquí a nivel de consulta, ¿no? Crear un nuevo ítem. Bueno, este botón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llamar a este FM Servicio CS. ¿Sí? Es clic derecho, hay clic en hoja de propiedades. Vamos al evento, en donde dice al hacer un clic, entonces ahí abrimos y le decimos generador de código. A, ahí, entonces le decimos docmd. Open for, entre comillas, FM, ¿sí? Servicio CS y cerramos con comillas, no más. Guardamos, salimos de acá y acá. Entonces, habitualmente, cuando esto está sucediendo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa acá? Bueno, aquí tenemos los servicios. Sabemos que el último dato que registramos fue este que teníamos acá, 189. Bueno, perfecto. Entonces, mucha atención. Vamos otra vez aquí a decirle panel. Principal, enter, enter. Entonces, cuando entramos en el servicio, lo que nosotros hacemos habitualmente es decirle crear, ¿no es cierto?
No encontramos nuestro servicio por ninguna parte, ¿no? No lo encontramos por ningún lado. Entonces, al entrar acá, este formulario, como el que está detrás, se van a cerrar. Tanto el de servicios como este que dice lista servicios se cierra. Veamos pues. ¿Sí ve? Ahí se cerró. ¿Sí? Ahí se cerró. Igual como este está en modal, sí, yo no puedo echar nada de mano por acá, nada, es porque pues, está ahí. Tengo que cerrar, o sea, tengo que hacer la actividad para poder salir y liberar. Entonces ahí le pongo vacuna, por ejemplo. Aquí le pongo vacuna, moquillo, primera dosis. ¿Sí? Y luego le doy un enter, entonces acá le pongo vacunas y le doy otro enter y ahí le pongo 30 mil pesos. Y después, entonces, ¿qué hago? Guardo el dato, le digo que sí, cierro, le digo que sí, entonces ya se lió. Cuando vuelva a entrar aquí y vuelva a crear, entonces voy a revisar al final, al final, al final. Entonces, observen que ya aparece aquí vacuna, moquillo, primera dosis y ya está marcado. Bueno, si yo le quiero cambiar esta letra S, así como está, paila, no puedo hacer nada. Tengo que hacer algo importante acá. Tengo que pararme en el registro y activar acá el lápiz de editar registro para poder quitarle esa letra S. Pero todo eso se puede corregir, ¿no es cierto? Todo eso se puede corregir. ¿De qué manera? Simplemente en el cuadro de lista. ¿No? Aquí vamos a cerrar. En el cuadro de lista de FM Servicio, ¿no es cierto? Le arreglamos ese problemita. Vamos a la vista del diseño. Acá en este punto, hoja de propiedades, datos. Entonces, acá en este punto vemos los tres punticos al final y él nos trae el editor, elemento de lista. Y simplemente aquí en vacuna le quitamos la letra S y ya quedó arreglado. Vacuna, aceptar. Y guardamos, ¿sí? Guardamos la información. De esta manera, sí, prácticamente ya quedó instalado lo de los servicios. Entonces, en los servicios, por ejemplo, viene la otra vacuna. Entonces, vamos a volver otra vez aquí. Vamos otra vez aquí a panel principal. Ahí está. Le damos otra vez un enter. Entonces, entramos al servicio. Entramos a crear. Vemos que no existe. Entonces, le damos crear un nuevo ítem. Entonces ahí le vamos a poner vacuna, vacuna, parvovirosis, segunda dosis, ¿sí? Le damos un enter, le ponemos vacuna, le damos un enter, le ponemos 30 mil. Guardamos la información, cerramos ahí. Y listo. Entonces, al entrar en servicios, al entrar en crear, vamos a revisar al final. Entonces ya aparecen tres vacunas. Ahí se puede, y ahí aparece la palabra vacuna. Y ahí dice parvovirosis segunda dosis. Entonces, de esta manera, sí, ya estamos instalando prácticamente el ítem que nos hacía falta en la lista. No más. Desen cuenta cómo aquí el sistema está cuadrando el elemento, ¿sí? Que es agarrar las dos primeras letras de la palabra. No importa si dice vacuna o vacuna, lo que siempre va a hacer es coger las dos primeras, ¿no es cierto? Y lo hace con la expresión, con la función medio. Ya vieron ustedes cómo se trabaja. Medio, abre paréntesis, abre corchete, el nombre del campo de donde queremos extraer, cierra corchete, coma, luego, ¿de qué posición? La primera. Coma, ¿cuántos? Dos. Cerramos paréntesis. En Visual Basic yo trabajo el separador de lista con coma y en el generador de expresiones en Access se genera con punto y coma. Ese es el separador de lista. Entonces hay que tener presente esa pequeña diferencia allá. Pero ya vimos cómo se maneja eso, ¿no? Y allá en el generador de expresiones no se dice medio, sino se dice MID. MID. MID viene siendo la palabra en inglés. En español es medio. Entonces hay que poner así para que el sistema lo detecte. No es más. Bueno, entonces la siguiente tarea la haremos en el próximo video. En el próximo video haremos lo que corresponde a belleza y en otro video haremos lo que corresponde al adiestramiento, que a veces va a ser bien interesante porque ahí vamos a agregar unas cosas muy, muy geniales que ustedes, yo sé que van a quedar con eso encantados.
Bueno, entonces ahí ya esta parte terminamos, aquí le damos cerrar, aquí le damos cerrar, aquí salimos de la aplicación y hemos dado por terminado este video, ¿sí? Espero que les haya agradado, espero sus comentarios, espero su like, espero que se puedan suscribir y que, como les digo siempre, estamos aquí 24 horas, 7 días, 365 días de el año, dispuestos, atentos, presentes en mirar de qué manera le podemos a usted ayudar. Sí, el servicio, pues obviamente ya tiene una carga de labor mucho más extensa, de más volumen, de más esfuerzo, de más tiempo, entonces ya viene con un valor cargado. Pero esa parte, esa cifra, solamente se va a difundir, se va a emitir cuando usted escriba el correo electrónico a través de web docencial www.infoyayatec.cf. Anota ya, enregístrese, vaya, escribe su nombre, su correo electrónico, cuerpo del mensaje, lo que nos quiera contar, lo envía. A la vuelta, nosotros nos enteramos, leemos, le damos una solución inmediata o parámetros o cosas que usted necesite para poder hacer un pago, dónde lo tiene que pagar y cómo se acredita y dónde se entrega la información, en qué sitio de almacenamiento de la nube, de la web, de internet, se entrega la información y listo. Usted, yo creo que ya por otra parte, lo que es la experiencia y el profesionalismo está más que acreditado porque con todo lo que estamos haciendo acá no hay necesidad ni de pedir referencia porque nosotros estamos cumpliéndole siempre a la gente. Bueno, mis amigos, cierro este video y nos vemos entonces en el próximo video. Hasta pronto.